Dejando, estamos oyendo que va a ser el Buen Fin y en efecto va a ser el Buen Fin y todos estamos muy emocionados, pero bueno, ofertas, promociones, descuentazos, meses sin intereses. Pero bueno, la pregunta del millón, ¿cómo aprovechar este Buen Fin para que no se convierta en un gasto innecesario o un dolor de cabeza a la hora de pagar las mensualidades? César Casalone, bienvenido. Gracias. Aconséjanos, por favor. Exactamente. No solo Buen Fin es teléfonos, pantallas, también lo puedes aplicar a ropas, digamos, a tu closet para renovar para el siguiente año. Y aquí te voy a dar varias opciones y consejos para que la pases bien y que sea un Buen Fin de verdad. Vamos a ver. Vale. Bienvenidos a la Clínica de Moda y hoy salimos de paseo porque viene el Buen Fin. Entonces, acompáñenme a ver qué podemos hacer este Buen Fin, qué promociones hay y cómo tenemos que comprar. Antes de salir de compras, te recomiendo que busques bien en tu closet qué te hace falta. Básicos, por ejemplo, son esas prendas que nunca van a pasar de moda y que vas a encontrar en promoción. También, ¿qué es de tu vida? ¿Eres casual? ¿Eres deportista? ¿Eres un ejecutivo? Bien, una lista detallada de todo lo que vas a necesitar para que no pierdas tiempo luego en las compras. También es muy importante cuidar tu economía. No puedes gastar más del 30% de tu sueldo en ropa. Y si lo compras en mensualidades, que esas mensualidades no sean más del 5%. Esto es muy importante si no te vas a arrepentir durante todo el año. Siempre recomiendo llevar efectivo para no excedernos con la tarjeta, porque pasarla es muy fácil y se nos va la cuenta enseguida por las nubes. Pero en este caso, sí ve con las tarjetas, porque tenemos promociones que nos dan los bancos. Entonces, sumando el Buen Fin más las promociones de la tarjeta de crédito, aún es mejor el Buen Fin. Y hay que estar muy atento a todo, por ejemplo, al asta, porque hay prendas que tienen descuento de hasta un 70%, desde el 20 hasta el 70, y a veces no vemos qué es el asta y agarramos una prenda que por ahí tiene menos descuento que el 70%. Entonces hay que estar muy atento porque hay cosas muy buenas, solo hay que saber buscar, como hay lugares que te puedes hacer hasta millonario solamente por comprar el Buen Fin. Así que presta mucha atención al asta. Y este Buen Fin tienes que estar muy atento a las redes sociales, sobre todo esa tienda que te gusta, esas marcas que quieres seguir o que quieres saber qué están haciendo el Buen Fin, tienes que estar atento. También al hashtag de El Buen Fin, donde puedes denunciar o ver qué está pasando. También podemos convertirnos en víctima de la moda, sobre todo si empezamos a comprar cualquier cosa porque está barato. Yo te recomiendo que te vayas a los básicos, a esas prendas clásicas que no pasan de moda y que son colores neutros que te van a servir para todo el siguiente año y no te vas a arrepentir. Ten mucho cuidado porque puedes ser víctima de la moda. Y siempre nos preguntamos a qué le vamos a dar prioridad, si a la calidad o a la cantidad. En este caso, en el Buen Fin, te recomiendo que le des prioridad a la calidad, porque una prenda que es un poquito más cara, con tantas promociones, la podemos encontrar aún más barata. Y la cantidad la dejamos para las rebajas, que ya prontito veremos. Y sí, va a ser un fin de semana agotador, así que te mereces un mimito. Si ves una prenda que realmente te gusta, te encantó y no es un básico, recorre la tienda y cuando vas de salida, llévatela. Es tu premio. Como por ejemplo, esta bufanda no es un básico y a mí me encantó. Sí, me la voy a llevar. Y también te recomiendo que te pruebes absolutamente todo antes de irte, porque las tallas pueden cambiar. Aunque tengas la talla del año pasado, puede que este año haya cambiado el diseño, haya cambiado tu cuerpo. Pruébate todo. Y también tienes que estar muy atento al papelito donde dice el cuidado de la prenda. Nadie sabe mejor que la gente que la hace. Ellos saben cómo la tenemos que cuidar para que dure más. Pregúntate el costo-beneficio de la prenda, cuánto te costó y cuántas veces la vas a usar, qué combinaciones le vas a dar y si realmente te conviene. Si es una prenda cara y la vas a usar muchas veces, está perfecto. Pero si es una prenda cara y solamente te sirve para un cambio o un evento, no es el momento. Y este es el último momento donde tenemos que hacernos todas las preguntas seguidas. Si me sirve, si me gusta, costo-beneficio, si lo voy a usar, si es un básico, si es un clásico, es la hora de firmar el voucher. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.